¡Hala! ¡Hola! Dime, Chencho, ¿ya estamos listos? Sí, un segundo. Ah, que lleva media hora para que nos vayamos, así no hay que vaya a ningún lado. Espera un segundo, hombre. Venga, ya te recojo, ¿eh? Venga, y seguimos explorando la caverna. ¿Eh? Hay que encontrar el mal. Usted, quite, hágase un poco a un lado. No, yo te cambio una esmeralda por una librería. Fuera de aquí. ¿Estamos todos? Sí. Los señores pelotes están sentados, sí. Sentados, sentados. Vale. Entonces no os vais a teleportar conmigo, ¿no? A ver. ¿Nada de pelote? Sí. Ah, pero porque tú estás. Bueno, pues te vienes a explorar conmigo. Bueno, sí. No me hago responsable de tu supervivencia, ¿eh? Bueno, no pasa nada. A mí me hace ilusión viajar contigo. Como ya me he traído la azada. Y dos cubos. Bueno, luego lleno un cubo de agua y así. Si me caigo a la lava no me muero. Dígase, malo. Venga, vamos a poner el cronómetro, ¿eh? Y seguimos explorando. A ver si encontramos alguna cosa obscenamente guay. Y a Manolito mientras tanto, ¿qué? Cobilla Manolito, mientras tanto, allá se la ingenian, ¿eh? Tienen orden de continuar la construcción. ¿Eh? Tienen mi permiso para utilizar cualquier... Conmigo no pique eso. De utilizar cualquier recurso a su alcance para avanzar, ¿eh? Y tienen que construir, que inventarse cosas y que salir adelante. Sin mí, ¿qué pasa? Yo soy el emperador, pero no soy la única esperanza de supervivencia de toda la especie, ¿no? Por aquí no hay nada. Vale. Pues tenemos el hierro. Por allí no hay nada. ¿Bajamos por aquí? ¿Por aquí se baja a algún lado? No. ¿Por qué se mueren los esqueletos? ¿Dónde se mueren los esqueletos? ¿Dónde? ¿Por qué? Vamos para afuera. Pelote. Malalo, Ya vamos para afuera, aquí no hay nada más. Bueno. Oye, ¿cómo mola el tráiler del juego nuevo? ¿Está viendo cosas del juego nuevo que va a salir de Star Trek? ¿Eh? Y mola todo. Yo quiero jugarlo ya. ¿Por qué se moría? ¿Por qué se moría el esqueleto ese antes? No me entero de nada. No me entero de nada. Estoy más perdido. Estoy más perdido. Hay un esqueleto ahí en lo alto, malalo. Ostras, espera un segundo. Opciones, ajuste de vídeo, brillo está a tope. Vale, pues no le veía yo, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡Muérdele, muérdele! Tú no mates a mi perro, ¿eh? Aquí estamos otra vez. Y he puesto a cero. ¡Hala! Bueno. Me han llamado por teléfono. Pero me ha dado cortar el teléfono cuando estaba grabando. Si tú te puedes permitir hacer eso, adelante. Yo no, yo lo que hago es que. Yo lo que hago es que a mí nadie me llama nunca por teléfono. O sea, nunca, nunca, nunca. A mí no me llama nadie. Solo me llaman cuando estoy grabando. ¿Por qué no te llama nadie nunca por teléfono? ¿Es que no te quieren? No, es que yo hablar por teléfono no me gusta. Tampoco me gusta chatear. Me gusta hablar con la gente. Cuando estoy con la gente, hablo con la gente. Chatear, ¿no? Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? Que el juego de Star Trek nuevo, que he visto el tráiler y he visto un reportaje de que grababan la voz y tal y no sé qué, los actores originales y eso, y va a estar muy chulo eso, parece un Uncharted de Star Trek. Y han tenido mucho cuidado de que como un juego de licencia de estos que tiene que ver con un estreno cinematográfico, que ya sabéis a lo que me refiero, tipo sacan el juego de Iron Man, de Iron Man 2, que se acaba el juego y empieza la película. Sacan el juego de no sé qué, que se acaba el juego y empieza la película, pues este no. O que Spider-Man, Amazing Spider-Man es inmediatamente después de que se acabe la película. Y luego sale Spider-Man 3 y la mitad de los malos que salían en Spider-Man en el juego ya no es canon, ¿eh? Y todo lo que ha jugado ya no es canon porque se inventan otra versión de ese malo y tal y ya no vale para nada. Pues eso con el de Star Trek dicen que no va a pasar porque porque el juego ocurre entre la primera y la segunda película, pero no inmediatamente, sino que es una de las misiones normales de Star Trek que tienen ellos. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín, qué sitio más chungo para pasar. Esta pelote se habrá muerto. Cuando he tenido que cerrar, se debe haber quedado ahí y se debe haber quedado frito y habrá palmado, pobre. Me han llamado por teléfono y han matado a pelote. Bueno, menos mal que hay más en casa, luego lo resucitamos. Esqueleto a saco, venga, venga, lucecica. Me he quedado sin luces. Ah, me voy de aquí, ven. Vení, 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 que voy a hablar con vosotros de una cosa. Vení. Aquí en la esquina hablamos mejor, ¿eh? Aquí, mira, aquí hablamos de puta madre, ¿eh?
que sí. Oye, verdad, que bien se habla aquí, oye, oye, se habla que te caga. Sí, sí, se habla muy bien aquí, se habla muy bien. Me tenía que haber hecho una armadura, no me he hecho armadura. La llevo puesta, mi armadura de cuero, sí. Ah, que el casco, se me ha gastado el casco. Parezco un puerco espino otra vez, chaval. ¡Malala! No me llevo flechazos yo porque no ha querido. No puedo comer porque está a tope de comida, lo que no está, lo que está es medio muerto. Bueno, vamos a hacer unas pocas velas más. Hay que recoger carbón, que no tenemos velas ya. Aquí mismo hay carbón, o sea que vamos a recoger carbón para poder seguir avanzando, Que es trascendental. Bueno, que eso, y que lo que han hecho es que eso, no empieza nada más a acabarse la otra peli, y entonces se acaba y empieza esa, y está todo lleno de llamadas de una peli a la otra, y tal y cual, ¿no? Un episodio de Star Trek, en juego, de la tripulación de las pelis nuevas, pues qué guay. A mí me gusta mucho el Star Trek Online, como sabréis, me gusta también Star Trek, y esto va a estar, pues ese juego me va a apetecer mucho también, lo van a sacar para Play y para PC, va a estar muy guay, muy guay, muy guay, va a estar. Me está acabando la comida, bueno. ¿Cuánto carbón tengo ya? 13. Yo creo que con eso de momento vamos que chutamos, A ver si encontramos. Mira, un poco más aquí. ¡Ping! Que he tirado sin querer hacer la velica. ¿Para arriba, para allá o para abajo? Para abajo, yo quiero diamantes. ¿Para qué queremos diamantes a esta altura, Mololo? Bueno, a ver, ¿qué estamos buscando, Chencho? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando algo que amplíe nuestro poder, mi poder absoluto sobre el universo, para que podamos conquistar el universo y esparcir el infierno. Digo. La bondad, la alegría y la cinematografía por el mundo. ¿La cinematografía? Sí, sí. Cuando yo tenga todos los poderes de magia del universo, y sea un poderoso brujo, podremos ampliar tu industria cinematográfica por el mundo. Ah, qué bien, oye, ¿y para eso qué necesitamos? Para eso necesitamos que aprenda brujería. Pero eso explorando no lo consigo, la brujería, Tú lo que necesitas es PX a saco, puntos de experiencia a saco, Coge ese oro. Voy. Y explorar también, tienes que explorar, hay que ampliar el horizonte, hombre. Pero, ¿y por aquí abajo? Hombre, en realidad a mí me apetecía más que exploraras por arriba, pero ya que te has metido en el agujero, pues la verdad es que no te voy a sacar, Tú coge todos los recursos que puedas y los aprovechamos luego en nuestro viaje por el exterior. Pero entonces, si es mejor, si lo que prefiere es que viaje por el exterior, debería ir por arriba. Un creeper. Nah, para ver si veis. Sí. Ve para arriba, en dirección contraria al creeper, vamos bien. Ok, pues entonces por aquí, ¿no? A ver si encontramos una salida que no sea por donde hemos entrado, que eso molaría mazo, Bueno, qué caverna más chula, Qué caverna más chula, chaval. Ahí hay luz. Sí, pero eso va a ser lava, Mololo, me lo veo venir. Sí, vamos a hacer toda la madera que tengo, la voy a convertir en palitos. ¿Por qué en palitos? Pues porque ya se me han roto las botas, ya no tengo ni botas. Qué mal, chaval. Redstone, cojo el redstone. Por ejemplo, yo que sé, cógelo. Está ahí en el suelo, es gratis. ¿Por qué no lo vamos a coger? Pues no lo llevamos. Redstone, vale. Para mí. Muy bien. Chenchu, y estos días, cuando, mientras tú estabas ahí puesto en el altarcito ese que tiene al pie de mi cama, Los manolitos, ¿qué tal le llevaban? Pues me he dedicado... ¡Hala! En todo el cerebro me lo han metido. Pues me he dedicado a hablarle de mí, de mi objetivo para cuando gobierne el universo, Y les ha molado. Sí, ellos están en mis planes totalmente, van a ser mi ejército del bien, mi ejército cinematográfico. Ah, cinematográfico, qué bien, Sí, van a ser mi ejército cinematográfico. Vamos a mirar bien, asegurarnos de que no hay diamantes por ahí abajo, antes de que el público y los televidentes lo vean y luego me digan, había diamante ahí y no lo han visto y te has ido y no había, y había diamante. No he visto diamante, así que nos vamos. ¡Arañita! ¡No! Eso es. Lucifica. ¡Ping! ¡Fuera! No me hablo contigo. Ok, correcto. Vale. Vamos para arriba. He puesto otra vez el cronómetro, ¿verdad? Después de hablar por teléfono. Sí. 13 minutos. Ok. Vamos para arriba. ¿Y va a ser tu ejército? Sí, mi ejército del cinematográfico, del bien. El bien. No hay infernal ni nada, No. Yo no... Claro, Chancho, porque iba a ser... Últimamente sacas mucho a colación eso, de que no hay infernal ni nada. ¿Por qué iba a ser infernal? No sé, oye, hay gente muy paranoica en el mundo.
La gente muy para. ¡Bien, maderita! ¡Bien! ¡Bien! Una mina super guay significa que podemos encontrarnos algún cofre con tesoricos y que vamos a tener madera. Tenemos hacha para coger la madera, ¿eh? Y así tenemos más palico. Me voy a llevar también las vallas, que vienen bien. Vienen bien las vallas. Y a lo mejor algún día... Mira, estaría bien también, ahora que lo pienso, me voy a apuntar aquí esto para poder coger velas en el futuro. Tuve las velas, perdóname, no velas, no las vías. Pues tengo algún plan para vías y me va a venir muy bien. Voy a apuntar, solo apunto las coordenadas y seguimos, Vías de tren. En 6, 7, 9, 26, 11, 41. Ok. Aceptar. ¿Te parece bonito parar la serie para hacer eso? Hombre, no pasa nada, no, no se lo van a tomar a mal. Ya me he quedado sin vela otra vez. ¡Hala! A ver cuánto me duran estas velitas. Coge. Venga, nos llevamos las madericas para poder hacer luego más velitas. Y ya vendremos a recoger. Como estos son recursos que ahora no me valen, ¿eh? Que son para luego para seguir trabajando en Villa Manolito y en mis proyectos y tal. Pues vamos a pasar de eso y vamos a seguir. Vamos a ir para allá. Esa luz es lava, ¿verdad? ¿Qué hay ahí abajo? Vamos a subir. Subí, quiero salir, salir. Queremos salir de las cavernas, de las cuevas, para explorar la superficie. ¡Cagón 10! Chenchu, este amigo tuyo tiene un mala leche, ¿eh? ¿Cómo que dice amigo mío? Tiene la misma cara que tú. Tiene la misma cara que yo, hombre. Yo soy mucho más guapo, mucho, mucho más guapo que ese. Habráse visto. Se parece a mí. Mira, vamos a picar para arriba, ¿eh? No me quiero quedar aquí dentro. Yo pensaba que íbamos a explorar una caverna con una minilla bonita y tal y no sé qué. Pero esto dura para siempre y así no puede ser. Bueno, pues eso. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más puedo contar? Ah, bueno, ya han salido las primeras fotos de la nueva peli de Thor. Y se ha visto que hay una foto de la Natalie Portman en Asgard. ¡Hala, qué guay! ¡Se fueron a Asgard, de verdad! ¿Os habéis ido a Asgard a rodar la película? Claro, porque yo sabéis que yo trabajo en todas las películas de Hollywood. Yo estoy rodando la película, Pues sí, nos hemos ido a Asgard a rodar la película. A Natalie Portman le ha gustado mucho, aunque todo el mundo es tan grande. En Asgard es todo el mundo muy grande. Es muy chiquina de tamaño, así es chiquitica. Está chiquitica. Y era muy difícil, porque la gente la pisaba y eso. Y oye, que estás sentado encima mío. Ay, perdona, no te había visto, eres tan chiquitica. ¡Ah! Oye, Fandal, que me has pisado. Ay, perdona, perdona, es que eres tan chiquitica. ¡Ah! Y eso. Y se iban Thor y ella, y el marido de la Pataki, y Natalie Portman, que el marido de la Pataki es de allí, de Asgard, ¿sabes? Que no vea la Pataki, cuando se entere la Pataki se va a poner una mala leche que lo flipa, ¿eh? Que las españolas cuando se cabrean, no veas qué chunga, se pone, ¿eh? Me río yo de Loki, me río yo de Hela y me río yo de todos los monstruos del Averno y del infierno. Bueno, ya estamos en la superficie. Chencho, ¿estás contento? Sí, estoy muy contento. Muy bien. ¿Para dónde vamos? No tengo ni más repajolera ni idea. Tú tira. Tiro. ¿Para dónde? Mira, ahí hay luz. Pues como sea una vela tuya me voy a cabrear, porque eso significaría que hemos vuelto. A ver, pues mira, sí. Esto va a ser... Hemos dado toda una vuelta de 180 grados. ¿Qué te parece, eh? Bueno, 360 grados, perdón. ¿Qué te parece, Chenchu? Pues me parece una mierda. Me parece una mierda, mololo. Entonces ahora mismo el pueblo... Villa Manolitos, ¿para dónde queda? Villa Manolitos, si no me equivoco, ahora queda para allá. No, pero no vuelva a Villa Manolitos, me cago en 10. Pues sí, hombre. Vamos a volver a Villa Manolitos, ¿no? No vuelva a Villa Manolitos, te prohíbo terminantemente volver a Villa Manolitos, mololo. Luego te teleportará de vuelta cuando acabemos de explorar y harás lo que te parezca oportuno. Bueno, pues vamos a seguir explorando para allá. Mira, este es el árbol ese, ¿eh? Que le puse una piedra para que no flotara. Pues hemos tenido una potra alucinante. No me preguntes cómo lo hemos hecho. Moralo, eso es el desierto. Sí. ¿Eso no será hacia Villa Manolitos? No tengo ni idea de si estamos andando hacia Villa Manolitos o no. En este preciso instante, no tengo ni idea. ¿Cuánto hace que no vienes por aquí? Pues desde la otra vez. La otra vez que estuve contigo aquí. No he vuelto a pasarme. Se está fresquito aquí, está bien. De repente está todo muy tranquilo, muy, muy agradable. Vale, ya, fuera. No sé si estamos donde, en Villa Manolito o en... ¿Este es el sitio de Villa Manolito o para el otro lado?
Yo lo sé menos todavía. Tú verás. No sé, yo voy a tirar para allá en línea recta, en dirección opuesta al creeper, ¿eh? Si te parece bien. Me parece divino. Los creepers no son de mi... No son bichos de mi devoción. No tengo ni la más repajolera idea de hacia dónde voy. Sí, ya, flecha, flecha. Ahí hay una praderica, vamos a la praderica. A ver si encontramos otra aldeita de Manolito. Que la verdad es que a mí también me aburre un poco ya el tanto desierto, tanto desierto. Pues estábamos en la jungla, estábamos en el desierto. Bueno, sí, es cierto. Pero que no me importaría encontrar una aldeita de manolitos de bosque, ponerla bien y tal, crear ahí una pequeña infraestructura. Ya estamos pensando otra vez en construir. Bueno, no, estoy explorando. Tenemos que buscar súbditos. Súbditos para mi, digo, público. Público para la industria cinematográfica. Pues eso por aquí, venga. Por las praderas, ¿eh? Ya hemos vaciado un templo y pirámides ya hemos visto varias a lo largo de la serie. Entonces ahora lo que hay que hacer es explorar bien las praderas y eso, los bosques son muy frondosos. A ver si encontramos un pueblo interesante, un accidente geográfico importante y guay. No tengo ni idea de en qué dirección voy. Todo se ha dicho. Qué rico el sonido de las arañas trastabilleando sus adorables patitas por detrás de uno, ¿eh? Es que es un sonido que me produce una alegría. Bueno, pues eso, que la Natalie Portman y el Mario Lapatakian estaba ahí en Asgard, los dos, coqueteando, y se la guardaba en un bolsillo el Mario Lapataki cuando venía Lapataki de visita, para no se enfadara, Y eso, y ya verás tú, porque por eso, que las españolas tienen mala leche, mala leche. Me río yo de la diosa de la muerte de... No habrá una bruja por aquí. Eso es un pantano. A mí eso me da muy mal rollo. Me da un mal rollo. Lagazo, lagazo. Lagazo, que lo flipas. No veo brujas ahí en el pantano ese. Vamos a seguir. Claro, y si exploras todo, todo, no provocarás que no aparezcan caballos luego cuando venga el 1.6, que lleva caballo el 1.6 del Minecraft. No sé por qué, si spawnearán, digo yo que spawnearán dependiendo del terreno, de la biomasa en la que se encuentre, ¿no? Más jungla. Explorar por la noche no es muy buena idea, ¿no, eh? No, va a ser que no, aunque así consigue unos pocos puntos de experiencia. Bueno, vamos a cruzar esta jungla. A ver si encontramos aunque sea unas montañas guays o otra praderita. A todo esto se me han acabado las patatas. Se me han acabado las patatas. ¡Ah! Creo que no llevo absolutamente nada de comer. ¡Ah! Como no me como unos cerebros de zombie y la armadura mía, pues mira, eso es lo que me queda de armadura ahora mismo. Pues hay que inventarse algo para comer ahora mismo, ¿eh? La calabaza no me la puedo comer a pelo, claro. No, malo, la calabaza no se come así como así. La calabaza se cocina y el cacao también se cocina con leche. Pues hay que encontrar un animalico y matarlo antes de que me muera de hambre. Hombre, te podrías teleportar de vuelta ya, Manolito. Pues sería un poco trampa, ¿no? Pero tú lo que estás haciendo es descubrir el mundo. Yo te he otorgado el poder de la teleportación. Te lo he otorgado para que puedas teleportarte. Si no te teleportas, no vale para nada. ¿Para qué te lo he dado? No es como si yo adquiriera más poder infernal para conquistar el mundo y llenarlo de maldad cada vez que... Oye, ¿has visto este árbol de vacas, tío? Estaba buscando fruta y resulta que este árbol da vacas. Pues mola más. Yo quiero un árbol de dar vacas en casa, tío. Qué guay. Qué guay, ¿eh? Un árbol de vacas. Vale, tenemos 8 filetacos. Vamos a hacer un horno y los cocinamos, ¿no? Ahí al lado del mar, para que no spawnen los monstruos y nos maten. No tengo ni idea de dónde estoy. Ni creo que la vuelva a tener. Vale, pues tenemos suficiente para hacer una mesita de taller. Ya dejaremos todas estas mierdas cuando nos teleportemos de vuelta a casa. Pero ahora lo que vamos a hacer es hacer aquí un puestecito avanzado, ¿eh? Un puestecito avanzado. Eso se queda ahí. Pim, pim, pim. Pim. Hacemos aquí un horno. Metemos los filetacos. Metemos el carbón. Y ala. Y hacernos una barbacoa en la playa, colega. Ahora me vendría muy bien el señor Pelotes. Te echo de menos. Llevo huesos. Llevo huesos. Si me encuentro lobo, vamos a recoger otro señor Pelote. ¡Vaca! Tú ahí, vaca de la isla. ¿Te quieres venir a echar a una barbacoa? Que va a comer vaca. ¡Vándalo!
¡No! ¡Caníbal! ¡Asesino! ¡Sociópata! ¡Monstruo! Se ha enfadado. No entiendo por qué. Bueno. Ya tengo casco otra vez. Mucho mejor, ¿eh? Me siento mucho mejor llevando un casco. Si me como estos cuatro, me pongo así en condiciones ya. Que ha sido un desastre de día, por cierto. Parece que ya va a salir. Parece que ya va a salir el sol. Y esto va a ser otra cosa. Es bonito este sitio, ¿eh? Bonito. Bueno, pues se va a esperar, se va a estrenar Iron Man 3. Ya. Ya, esta semana. Y no sé si la voy a poder ya ver. Y me duele en el alma, porque como yo hice de Fin Fan Fum, ¿qué? Que es un dragón que sale en Iron Man. Y entonces yo, lo que yo hacía en la película, vaya, bueno, tiene que haber unos planos míos, así, con las alas de peluche, ¿eh? Colgado de una cuerda, meneando a la ala y diciendo, ¡fuo, fuo! ¡Fin Fan Fum, Fin Fan Fum! ¡Soy un dragón! ¡Soy muy malo! ¡Tengo muy mala leche! ¡Fu, fu! Y el Robert Downey Jr. ahí con el traje de lata diciendo ala, ala, un dragón, ala, qué susto, y qué susto, ¿eh? Que vamos, van a ser la leche, los planos eso va a molar un montón. Tenemos una pelea ahí tirándonos pelotillas de papel con los tubos de los Bolis Bigs, que lo flipa. Venga, la fiesta de los Creepers, ¿qué? Aquí vive, tenéis aquí la familia, los Creepers. Pum, pum. No hay ni un punto de experiencia, me he ganado. He explotado los dos. He hecho un agujero ahí en medio de la nada en el fin del mundo. Y así nos hemos quedado. Fascinante, ¿eh? Ostras, qué pedazo de cuevaca, chaval. Vamos a marcar este sitio, ¿eh? Vamos a marcarlo. Pedazo de cuevaca. Ahí no le he puesto. No he marcado esto. F3. Ahí está. Pedazo de cuevaca está en menos 10, 70, 14, 96. ¡Ostras! Tengo un objetivo en la vida. Bueno, para ahora no. Pero lo tendré en un futuro, ¿eh? Encontrar. Irme a 000. Quiero irme a 000 yo. ¿Eh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Ah! Aquí estoy en 0, para allá. Y para allá. Este es 0. 0. ¿No? Mira. Ah, no, que es en diagonal. No, como, no sé cómo es. Bueno, es igual. Seguimos, continuamos nuestro viaje. A ver, oh, mira qué bueno, aquí donde las cloacas para hacer ahí una estatua que estira la mano o algo así. Venga, se acabó el episodio, estamos en una praderica. Aquí justo donde hemos marcado lo del librico, ahí en el pedazo de cuevaca, nos quedamos para continuar desde aquí en aquella dirección, ¿eh? Ahí por debajo de las estatuas que vamos a hacer aquí con las manacas algún día en el futuro y vamos a explorar esta praderica tan mona. Mira qué mona es la praderica, ¿eh? Está muy mona, muy mona. Vale. Vamos a casa. TP 783 70 897. Ping, ping. No, te. Dame modeste. Qué susto. ¿Y qué he hecho mal? TP 783 70 897. 783 70, a ver, 71. Vale, ya está arreglado, ya está arreglado, ya no va a pasar más. Y vosotros dos, a que me cambio antes para no morirme. Bueno, pues ya está. Esta semana que viene.